buenas, señores. Muy buenas. Aquí estamos otra vez machacando, como siempre. Os traemos muchas novedades hoy, ¿no, Lucas? Muchas. Hoy venimos a tope de novedades. Así que vamos con la primera, porque son las 5 de la tarde, que hoy hemos venido tarde. Vamos a echar la tarde-noche y vamos a mostraros unas cositas. ¿Vale, Lucas, que tenés por ahí? Sí. Vamos a ver. Venga, señores. Primera novedad del canal. Os queremos ya traer... Ya os dijimos que veníamos con muchas novedades. Y ya os dijimos lo de la bandera de la carpa, esta es otra. Mirad. GoPro, señores, la última, la Hero 10. Algunos sabréis qué tipo de cámara es. Es una de las más potentes del mercado. Graba hasta 5,2K. 5,3. 5,3, exactamente. 5,3K a 60 Hz. Y a 4K hasta 120. Así que es de las más potentes. Es de 23 megapíxeles, sumergible hasta 10 metros. Señores, queremos traeros cosas nuevas al canal, queremos traeros picadas, que es lo que más gusta, más lo que calidad, más nos gusta a todas. A tope de grabación, que queremos dar un salto más en la grabación. Sí. Si ya tenemos ya calidad, queremos dar más calidad aún. Bajo el agua, tomas que no hemos hecho todavía nunca. A ver, algunas picadas bajo agua, cuando viene el pescado, que todo. Están muy chulas. Queremos dar mucha caña, ¿eh? Ya va a intentar grabar picada, vamos a comprar 3 o 4 baterías, va a intentar grabar siempre las 4 cañas, para cuando duble alguna caña, tengáis la picada, porque es muy difícil de pillarla, siempre es muy difícil. Para que tengáis toda la jornada a tope, que no nos falte de nada, memoria de 128 GB de Samsung, lectura 160 MB y escritura 120, una de las más potentes del mercado. ¿Cómo se vamos, explica, señora? Para que no se quede la GoPro pilla en ningún momento. Así que nada, venimos con todas, venimos a traeros picadas, mostraros escenas bajo agua, con mezcla de nuestro pájaro, el dron, y queremos intentar darlo todo. Nos falta comprar accesorios. A ver, sí. Que yo creo que en una semanilla, nos llega, en 12 días, nos llega todo ya. Así que nada, pues una es aquí la tenemos, esta es una de las novedades, y ahora vamos a por la otra, que la grabaremos con esta, para que veáis la diferencia de imagen. Así que vamos al lío, vámonos. Bueno, señores, aquí estamos por aquí, ¿cómo nos vemos? ¿Os vemos bien, Lucas, o no? Tiene aquí una pantallilla. Notéis la diferencia de calidad, algo. Mirad cómo tenemos el agua. Agua demasiado calmada hoy. Sí. Vamos a pescar con hilo fino y vamos a presentaros la novedad, ¿no, Lucas? Otra novedad. Mirad, señores, lo que tenemos por aquí. Como comentamos. ¿Qué se viene por aquí? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Don. Poliqueto. Cebo top. Vámonos. Así que vamos a ver lo que tiene. Lo dijimos en las redes sociales. Lo que contiene dentro esto, ¿no, Lucas? Vamos a mirar, lo abro. Venga, vamos al lío. Vamos, señores. Esto es calidad, ¿eh? Ah, espera, que se vea eso bien. No vean, ¿no? Don Poliqueto, distribuidor mayorista que reparte a toda España. ¿Y dónde sí, más? Italia. No, pues. Tiene cebo, señores, muy bueno, autóctono. Calidad. Como catalana extra. Mirad que yubarro. Fijaos que yubarro. XL. Mirad eso. Madre mía. Fijaos. Vaya bestia, ¿eh? Ten cuidado. Joder. Fijaos, señores. Madre mía, escucha. Mira eso. Fijaos. Increíble, ¿eh? Calidad. Y gorda, ¿eh? No, yubarro, ¿eh? Y gorda. Venga, guardo por ahí. Vamos a seguir. Vale, eso por ahí. Por aquí, señores, tenemos dos tipos de americanas para que veáis. Yo explico el gusto nuestro, o el mío, por lo menos. El de Lucas no sé cómo va. Para lanzar más lejos. Fijaos. Mirad cómo viene, mirad. Fijaos si viene fresco. Mirad. Ha recorrido en media España para llegarnos. Esto es selección, señores. Más pequeña. 5 piezas. Y la verdad que para lanzar lejos, para meterla entera, vienen estupendas. Y ahora mirad, que es la que usamos nosotros también mucho. Americana. Me encanta. XL. La XL, mirad. ¿Cómo viene esto? Mirad el yubarro, ¿eh? Fijaos. Mirad cómo se vive. Si el yubarro viene bien, anda que la americana XL. Fijaos que anaconda. Increíble. Fijaos que anaconda. Fijaos. No, wea. Mira, se salen hasta de la caja. Fijaos. Más viva imposible. ¡Ah! Que te muerde. No es imposible. Bueno, señores, también traemos por aquí
Un poquito de cangrejo. Cangrejo. El pequeño. Tamaño mediano. El tamaño mediano, ¿no? Mediano. Vienen con 12 piezas. Vamos a ver si me deja abrir. Fijaos. Mira eso. Fijaos qué calidad. ¡Qué calidad! ¡Au! Me ha pinchado. Vale. Y luego tenemos otra cajita. De más grande, señor. De cangrejo ya grande. Entre 10 y 12 piezas suelen venir. Ya se nota que son más negros, el color más negro. Y fijaos. Fijaos cómo vienen. Me lo buscan, ¿eh? Fresco. Ah, mira, cómo minca. Mira cómo minca. ¡Au! No vea. Fresquito. Y señor, la tita, pues. Y la tita, pues. De palangre. Toda la vida. O de toda la vida. Mirad, tita de palangre extra, hay que decirlo, ¿eh? Así que mirad, mirad caraconda. Madre mía. Mira eso. Coge la luga con las dos manos, ¿eh? Colócala. Esto estamos hablando de cosas mayores. Ya tita. Tita señor, no son ¿eh? Las típicas titas pequeñas. Menuda tita. No vea. Pues nada, con esto vamos a pescar hoy. Vamos a intentarlo. La americana estamos de los dos tipos. Para alejar más la pequeña, que me he confundido antes, pues. Y la grande para tapicas más cerca. Sí, botox. Y sus pegatinas, que nos ha dado también Don Poliqueto. Queremos decir que no vende a clientes finales. Al final solamente vende a, digamos, es distribuidor para tiendas. Mayorista, señores. Es mayorista, pero vende para tiendas solamente, ¿eh? ¿Dónde podéis conseguir el cebo de Don Poliqueto? En nuestro patrocinador de confianza, de Por Pesca, en la calle Lentisco número 41 de Almería. ¿Vale? Y aparte, o los de Carlón, también, los ¿no? Calón, los podemos conseguir. El de Carlón de señora. Almería, de Vícar, que nos pilla cerca. También. Eso podéis por aquí en Almería, señores. Así que. Así que. Que cebo, cebo top. Así aquí que lo tenéis. Cualquier tienda. Aquí lo tenéis. Mira, mira el callo barro. Mira cómo se retuerce. Cualquier tienda que esté. Mamma mía. Así que en este vídeo, en el apartado mío a mi izquierda, encontraréis un enlace a su página web para que veáis los cebos que tiene y echarle un ojillo. Y ya pues podéis llamar y dónde lo puede conseguir y tal. ¿Vale? Perfecto. Aquí en el apartado izquierda mía, justo en la parte superior, aparecerá. Y abajo en la descripción del vídeo ponemos también los colaboradores de Por Pesca y Don Poliqueto. Así que... vamos. Poco más. ¡Comenzamos! Vamos, señores, a intentarlo. Mirad, señores. Tapica de yobarro. Mira cómo se pone durito. Estoy ligrando porque estaba lejos, a que no se desanzuele y quede perfecto. Así que, mirad, ligraico, ¿no? Perfecto, mirad cómo mancha. Cuando el yobarrero mancha, señora, ya sabéis, ¿no? Lejía hirviendo. Imaginaros ¿no? debajo de agua. Para quitarte. Bueno, señores, un 1/0, tapica de yobarro, como veis por aquí, y mirad, esto se pasa facilísimo. Por aquí mejor, que se quede lo gordo para abajo, mirad, ya estaría, señor. Mirad el engaño, ¿dónde lo tenemos? Mirad que tapica, el 1/0, mirad, imaginaros el yobarro como tapa el anzuelo, de lo gordo que es. Cebo calidad, así que vamos al lío, vamos a ver si podemos mostraros algo, vamos. Bueno, familia, aquí estamos, vamos a presentar un poco lo que traemos hoy por aquí. Yo quiero pescar hoy finico, llevo tiempo sin pescar fino y tengo ganas. Así que, como sabéis, las cañas azules, las azuladas, con 0,15 en ambas cañas, Lucas enseñará por aquí también. 0,15 del MG. Con sus colas de rata. El MG en los dos, ¿no? Sí, en los dos. Su puente, aquí plomito 120. Mucha gente nos dice, ¿por qué le ponemos cola de rata? Explícalo. Pues bueno, cola de rata porque... pues mucha gente es muy nueva y no sabe... Sí, porque señores, tú un 0,15, le haces el puente del 0,15 al 0,57
Y cuando lanzas, tú piensas que aquí, donde tenemos el dedo, aquí señala aquí, donde tenemos aquí el dedo es un 0,54, un 0,55. Entonces tú puedes lanzar fuerte sin miedo, porque no va a partir. Si se te engancha una piedra, si te engancha el gusano, tiene menos probabilidades, pero cuando lleva encima todo cebo, con peso, como choco, pata de pulpo y demás, parte seguro. Parte seguro. 0,15, a partir del 0,30 yo no le pongo, pero de 0,30 para abajo siempre, señores. Gamética de 2 metros, como siempre, y mirad, anzuelo del Mustad del 2. Esta va a media distancia, mirad. Entera, ¿no? Americana de selección, entera. De la pequeña. Un poco de ligrado arriba. No está ligrado. Esta va a media distancia. Mirad cómo sangra, señores. Mirad. Esto va al agua ya. Así que esta va por aquí. Y por aquí exactamente lo mismo. Las bobinas son las Rally. Y mirad por aquí. Lomo camuflado, está muy chulo, la verdad. Lo mismo, gameta de 2 metros y esta va lejos. Yo barro lejos, con gametas del 0,24 solo. Así que vamos al lío, no perdemos tiempo y vamos a lanzar. Así que vamos a lo que trae Lucas. Vámonos. Señora, es que se nos ha olvidado una cosa que tenemos aquí escondida. Se nos ha olvidado y lo hemos dejado para el final. Se nos ha pasado con las prisas. Se nos ha pasado. Venía aquí. Mirad. Fijaos. Mirad qué funda, señora. Menuda funda, ¿eh? Y gorda. Fijaos qué fundo. La verdad es que sí. Siempre conservar a esos grados, entre 13 y 15. Para que no se nos muera. Es muy delicada la funda también. Sí. Junto a la catalana son de los que más. Fijaos, es que son tremendas, ¿eh? Mira. Si no termina esto. No termina. Fijaos. Mamma mía. Parecen yubarros. Mira eso, señora. Pues esto también lo tenemos por aquí, ¿vale? Tiene de todo, ¿eh? Variedad. De todo. Todo este tipo de distribuidor, la verdad es que. Nosotros comprábamos siempre antes. Sí. Así que por aquí estamos, señores. Con esto lo vamos a intentar. Y vamos a ver qué trae Lucas por aquí, ¿no? Muchas gracias, la verdad. Muchas gracias sí. A Jonathan, ¿no? Sí. Por apoyarnos en esta aventura. Y nada, te recompensaremos de la mejor manera. ¿Vale? Siempre. Siempre con buenos cebos. Gracias a ti. Y a Javi también, de Por Pesca también. Así que los dos haremos una gran aventura juntos. La verdad es que si vamos a presentar, ¿vale? Ya que estás por aquí, ¿o qué? Vamos a presentar, sí, directamente, sin cortar. No. Venid para acá. Vamos a lanzar, señores, que son, ¿qué hora es, Lucas? Son ya a las 5:30 pasadas. A las 5:30, a las 6 tenemos la pleamar, señores. Venimos tarde. ¿Qué tienes por aquí? Pero bueno, hoy has trabajado y bueno, vienes rendido, pero no pasa nada. Hay que machacar. Vamos al lío. Yo voy a pescar un poco más gordo que tú. Yo voy a meterle un 0,20. Con su cola de rata, como bien ha explicado Gabri antes, del 0,20 al 0,57. Su enganche rápido, su urfe de 1,6. Hoy voy a probar con plomo de oliva, de color azul con pinta blanca. Nunca lo he probado este desde hace ya mucho tiempo. Hoy voy a probar, de 120 gramos. Gameta larga, como siempre. Gameta siempre larga, me gustan. De 2 metrillos. Anzuelo del número 2 de Gamakatsu. Qué buena marca, y... buena marca, ¿eh? Fijaos, americana, selección, entera, buscando el bicho gordo. Yo quiero buscar el bicho gordo. Vamos para la otra, señora. Vamos para la otra. Aquí ya va lejos, ¿no hemos dicho? Aquí ya lejos, lo que dé. Esta le he puesto un 0,26, porque estoy un poco aquí en las piedras y no hemos estado aquí nunca y no me fío por si atranco mucho. Así que es un poquito más gordo. 0,26, igual, su enganche rápido, su cola de rata, del 0,26 al 0,57, su varilla, de 1,6 su urfe, su plomo de 120 gramos, igual que acá, pero cambia el color, es verde y amarillo, tremendo, oliva. Qué guapo, ¿eh? Está guapo, guapo. Mismo sistema, la meta de 2 metros, y fijaos. Oh, cómo te gusta. Fijaos cómo viene, de brazos, abierto de brazos. Cangrejo tamaño grande, vale, licrao por medio un poquito y el anzuelo hincado por un lateral, vale. Así que estaba ahí media, buscando la piedrecilla, a ver si algún sargo se arrimase.
Y nada, vamos a lanzar. Mirad, señora. Mirad, si no nos llueve, mirad el cielo. No han caído ya las gotillas y esperemos que nos deje pescar. Vamos a estar, son las 5:30, como hemos dicho. Y vamos a estar hasta las 12 o las 1 o así. Así que vamos al día. Esta cerca, buscando piedra, un poquito. Ahí está. Esa es la tira cerca, señora. Más o menos por ahí. Está el día demasiado parado, pero bueno. Ah, hoy el sargo, pero bueno, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Yo las tengo lanzadas las dos lejos, señores. Yo barrio americano. A todo, te quiero pescar fino hoy y allí están las semillas. El agua, pues, mirad. Cristalina. Cristalina. Demasiado parado. Pero bueno. Vamos al lío, Luca. ¿Qué? ¿Qué traes por aquí? Vamos primero. Algo chico. ¿Algo pequeño? Está peleando aquí. ¿Sí? Es peleón lo que sea, es peleón. Me está chispeando ya, ¿eh? Sí. Me está chispeando. No puedo llevar, señora, no puedo. Me está chispeando ya. Mira por allí las nubes que vienen. Está la sierra, fijaos. Y ahora porque se ha quitado un pelín, pero... Cuéntame algo. Algo pequeño, ¿no? Hombre, dilo fino, que lo piensa. Está lejos, ¿eh? ¿Cómo vas? Parecía, pero no. Parecía. Pues nada. Picada fallida. Mira lo que han hecho con el barro, señores. ¿Se lo han comido, no? Mirad lo que han hecho con el yobarro. Han dejado la licra. Y le habías puesto una buena tapa. Oh. Gorda. Vamos a licrar otra vez, a poner otro, a licrarlo y a lanzar otro más lejos. Vamos al licro. Bueno, señores, vamos a poner un poquito de yobarro, una tapica. Mirad qué yobarro, mirad. Madre mía. Qué pintazo. Vámonle. Una buena tapica. Mira. Perfecto, señores. Vamos a trabar el lío. A ver si salta, si se ve claro. Oh, increíble, ¿eh? ¿Has visto cómo ha hartado? Lo harto de la mancha. ¿Qué tipo de pescado será eso, señores? Eso es pequeño. Una mancha grande, ¿eh? A ver si va a juralillo. Son bancos pequeñitos. Ahí se ve, no sé si se verá. Nada.
Voy a meter por aquí, Lucas. Americano selección. Vamos a meter. Es el zorro, tiene eso, ¿no? ¿Va? Tengo que meterlo suave, con suavidad. Y no. Entra solo, ¿eh? Esta va a hacer el canón, que la, no la metió líquido ni nada. Mirad cómo se queda, señora. A ver, ponlo por ahí. Mira. Increíble, ¿eh? Venga, pues. Vamos al lío. Vamos a meter. Hay mucha alga. Sí. Hay que cambiar ya hilo más gordo. Has partido, ¿no? He partido todo. Bueno, he cambiado de bobina, le he puesto un 0.26, un pelín más gordo. Y si con esta parto también, pues ya le tengo que meter ya un 35 o así. No, no creo, un 0.26 se lo aguanta. Vamos, media distancia, señores. Ha sacado hilo nuevo, ¿no? Vaya lance, ¿no? Te has metido. Un lance. Venga, vamos al lío. Señores, picada. Así repite, al americano. Vamos a ver si quiere repetir. Prueba, va, Lucas. ¿Lo ves? Sí. Se ha quedado el hilo flojo, sí. Tírale abajo, ¿eh? Vamos, va. Sí, ¿no? Nada. Nada. Aquí los primeros metros hay que recoger rápido. Sí, porque ya no lo pierdes todo, ¿eh? Con la ala. Pero ya con el 26 cambia la cosa, ¿eh? Con el 0.26 ya. Hombre, ya tiene, puede... tiene otra seguridad. Tanto cana, mis hijos, pero nada. Se está poniendo cebo negro, ¿eh? El día. Sí, me ha costado chispeando, ¿no? Al final no llueve, mira. Mira. Está chispeando. A ver. Sí, no me está trosteando, pero... Tanto cana, mis hijos, ¿no? Arréglala un poco, arréglala y la lanza otra vez. Vamos a ver. Aquella mía también, señores. La han estado testeando, vamos a ver si ha clavado algo. Señores. Mirad qué funda. Viene increíble, Luca. ¿Sí? Aquí la tenéis. Mira, así la pongo yo. Siempre la cabeza para arriba. Y nada, facilísimo. Arranca un poco, ahora no. Ahora. Ahora sí. Mirad, señor. Mirad que tapica. Licra, para que no se la lleve la morralla, porque está tocando mucho la morralla. Así que nada. Vamos a lanzarla. Seguimos. Cazas por aquí. Ligra un poquito la funda que le voy a poner. Ahora mismo hay poca actividad, señores. Solo pescado pequeño, está picoteando. Está el agua demasiado en calma hoy. Pero a ver si podemos rascar o algo. ¿Vale? Se puede sacar algo. ¿Cómo te presentaría, Lucas? ¿Cómo lo vas? Hoy está la cosa dura, ¿eh? Demasiado. Está la cosa muy dura hoy. ¿Cómo vas?
Llevamos solo también una hora y media. Vamos a la caída de la tarde, mirad. El agua con mucha calma. Sí, muy cristalina. Y demasiado cristalina. Y muy parada. Bueno, vamos a intentarlo, venga. La curva perfecta. Vaya curva, vaya curva. La curva perfecta de cualquier pescador. No, viene, viene esto, algo viene. Vamos a empezar la actividad, a ver si trae. Cerca. A ver si trae alga o. No, algas no, ¿qué algas? Que está tirando ahí la orilla. Mira, ahí viene. No, es que viene como de lado, robado o algo, ¿no? No lo sé cómo viene. Sí, es que viene dando vueltas, por eso te viene con más peso. Bueno, no son pesatán. Mira. ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué pequeña! ¿Qué es esto, Lucas? Vamos a cogerlo bien. Por eso lo pesaba tanto. Viene, viene robado, señor, viene de lado. A ver. ¡Qué bonita, ¿no? Oh. Es un pargo. Es un pargo pequeño. Sí, es un pargo. Mirad qué bonito, señores. Mirad qué colores. Es una cría de pargo. Voy a enseñarlo bien, que lo tomas con los dedos. Qué bonita. Qué colores, señores. Es un pargo. Sí, vengamos a soltarlo. Vamos a soltarlo rápido. Y al agua. Esta es una cría. Vamos a soltarla. Espérate, vamos a intentar grabarlo bajo agua. Sí, a ver cómo la gente. Oh, sí, cógelo con las dos manos, a ver qué tal. Que la gente. Toma, lánzalo tú. Vamos, vamos. Para que la gente tenga otra perspectiva de la pesca. Vamos, señores. Vamos, señores. ¿Qué? Nada, ¿qué me dices? Una picada y revisando. Aquí viene algo, ¿eh? Aquí viene algo. ¿Una grieta, no? Sí, no muy grande tampoco, pero bueno, que. Por lo menos hemos visto algo moverse ya. A un 15. Vamos a ver. Hay alga aquí. Uy, aquí está peleando, vamos a ver. Tranquilo, todavía te queda.
Ya te queda. Vamos a ver, qué suerte. Está lejos, ¿eh? Está lejos. Me has metido buen lance. Está cerca, Está cerca. Aquí viene. Esa es buena, ¿eh? Sí. Tranquilo. Cuidado que te tira. Te tira, ¿no? Madre mía, Este es en busca piedra, Busca piedra. Con un 15, señores. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vaya panderita. Ya te lo merecía. Ahí está. Bueno, señores. Aquí lo tenéis. Este se lo quiero dedicar a una persona muy especial que ha confiado mucho en nosotros. A Jonathan. Va por ti, máquina. El gerente de Don Poliqueto, señores. A él y a su mujer. Ha puesto toda la confianza en nosotros y hay que devolvérselo como sea. Viene panzón, Sí. Fíjate. Está guapo, Qué chulo. Toca el lomo, fíjate. Sí, viene panzudo. Esa comió bien esta noche. Joder. Vaya pelea más ahí en la orilla, ¿lo has visto? Esa gordo, ¿eh? Así que nada, esto lo llevamos. Ese sí, esa es pandera. Señores, va por ti, Jonathan. Un máquina y muchas gracias por todo, por la confianza. Vamos al lío. Bueno, picada. Picada, mira. Qué bonito. Espérate, a ver si repite. Mira, señores. A ver si lo veis. No es muy grande, pero. Mira. Está enganchado. Vamos a ver. Tírale, león. ¿Sí? No es muy grande, pero bueno. Este sí viene. Aquí, señores, hay mucha profundidad en esta playa, ¿eh? Nos engaña muchísimo. Porque parece que viene pescado muchas veces y. Y es verdad, es como que viene mucho peso. Como si el plomo, ¿no? Al recoger. Mira, por aquí sí viene, este es el pescado. ¿Estamos a ti eso, Lucas? Sí, un par de veces, como si trajese algo, ¿no? Sí. Y la prueba de presión del plomo, a subir el plomo o a recoger, no sé, una cosa rara. Vamos a comprar. Sencillo, ¿no? ¿Está peleando? Aquí viene, por aquí. Oh, un breco, ¿no? Sí. La gordilla. ¿A break o pare? A ver. Ah, esa break. Esa break. Es gorda, ¿eh? Me va a apañar. Bueno, señores, esta va a pasar de vuelta al agua. Y esta se la quiero dedicar. Que llevo tiempo sin hablar con él, a Javi, un máquina. Que ha perdido nuestro número, Sí, ha perdido el número. A ver si hace una quedada este año. ¿Y qué hay que decirle? La quedada que haga. Díselo, explícaselo. Nos pongan en el medio, Nos pongan en el medio. En otro sitio. Esta va por ti, Javi, Piñero. Un máquina. Que la temporada pasada nos puso en el peor sitio. Tío. Pasemos la escarlatina. Así que este año, si hace una quedada por allí, o más cerca si puede mira, ser. Mira dónde es. En el mejor sitio, Javi. Mira el anzuelo. Vamos a quitárselo y al agua. En el mejor sitio, Javi, Pescado que no se vaya a comer.
Vamos a devolverlo. Exactamente. Al agua siempre. Ese da la talla, pero vamos a devolverlo. Ahí está. Nada, vamos al lío. Tan racha, ¿eh? Queda poco, racha. Queda poco. Ya nos queda poco dentro. Tampoco para irnos, que mañana hay que currar, ¿eh? Hemos venido de currar y mañana hay que trabajar otra vez, señores, que madrugar. Y son ya las 11:30 de la noche. Hay que levantar para ahí. Vamos. Bueno, señores, pues aquí está Luca ya terminando de recoger. Que nos vamos, que mañana hay que ser bueno. Son las 11:30 de la noche, ¿no, Luca? ¿Qué haces por aquí? Las 11:30 no. Seguí cerca de las 12, son las 12 menos cuarto. Sí, sí. Estamos ya ahí. Yo tengo que estar en pie a las 9 de la mañana, ¿sabes? Y yo también. Así que nos queda hora de camino de vuelta. Estamos de vuelta, señores, por lo menos 40 minutos. Bueno. Y ya está, que hasta que ha llegado la jornada, ha sido una jornada rápida. Hemos empezado sí, a las 6 de la tarde, pero bueno, hemos hecho nuestras 5 orillas, 6. Montamos y todo 5 orillas. La verdad es que sí, pero por lo menos nos hemos entretenido, hemos enseñado algo. Hemos enseñado muchas novedades. Hoy. Sí, hoy sí. Hoy la verdad es que ha sido un vídeo repleto de novedades. La GoPro, los patrocinadores, buenas imágenes con nuestro pájaro, un buen sargo. La verdad es que sí. Gordo, luego los parguillos. ¿Cómo está y la brequilla? Ah, está bien, jornadilla apañadilla. No ha salido gordo, lo que buscamos siempre, como todos los pescadores, que buscan siempre en cada jornada el bicho, pero bueno. Hemos estado entretenidos. Hemos librado el bolo con creces. Hemos enseñado novedades, señores, y lo que nos viene por delante, no es lo que nos vamos a enseñar, lo que viene por delante. Porque tenemos muchas más cosas por enseñar. Vamos a hacer cosas, digo. Hemos grabado picada en directo y muchas cosas, a ver si sale. Así que nada, muchas gracias desde aquí a Jonathan por confiar en nosotros, como hemos dicho antes, y estamos a tope, señores. En el siguiente vídeo nos vemos. No, Lucas, que el siguiente vídeo promete, Es sorpresa, El siguiente vídeo vamos a estar mucha gente, señores, y os va a gustar mucho. Y se va a ver mucho pescado, bueno, si Dios quiere, por lo menos muchas cañas va a haber. A ver si se sacamos bastantes camas y os lo enseñamos por aquí, ¿vale? Exactamente. Está chispeando. Sí, nos está lloviendo, vamos a terminar de recoger, que esta es la última caña que quedaba adentro. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y la basurita, que aquí la tenemos. Sí. Vamos, que nos está chispeando y nos va a pillar todo. Mira, señor, claro. La basura. Esto lo está ahí acumulado. Andaremos ahí para recogerlo ahora mismo. Hay que llevarse todo, siempre. Y allí, justo en la punta aquella, no sé si se verá, están los contenedores, que están al lado de la iglesia. Que ahora a la iglesia la vamos a rezar. vamos a pedirle al santo que hay dentro que nos dé una buena temporada y una buena jornada. Para que la veáis vosotros y disfrutéis con nosotros. Eso es lo que le vamos a pedir. Y salud, siempre salud. Pues sí, señores, porque la verdad que otro tema que queremos tocar antes de terminar es la guerra, lo que tenemos importante. Montado. Es una vergüenza, la de niños, a mí se me parte el arma. No quiero ver ni la tele, la verdad. La de civiles que no tienen culpa, los pobres y... Una vergüenza esto, señores, niños chicos muriendo, sin tener culpa de nada, por... Qué vergüenza. Así que queremos que esto se acabe pronto. No la guerra. Desde aquí... Mandamos siempre fuerza. No a la guerra, el signo de paz para todos y todo el mundo. No queremos guerra en ningún lado, ni en Ucrania, ni en ningún territorio más. Así que nuestro máximo apoyo a todas esas familias que se están yendo de su casa, que le han costado mucho pagar o que están pagando. Se han tenido que ir de donde han nacido afuera. Es una pena eso, ¿eh? Y buscarse la vida por no tener una ideología... La verdad es que sí. A ver si se soluciona esto y porque los niños no tienen culpa, señores. Yo lo que más paso es por los niños, tío. Niños chicos que solo piensan en jugar y se le acaba la vida, ya está. Porque que viene el otro país a atacar y así estamos.
Así que fuerza y ánimo a todas esas familias que han sido desterrados de sus tierras. Y nada, un gran abrazo y un gran apoyo para todos esos fallecidos, a todas esas familias, que sean niños, padres, abuelos que han fallecido. Desde aquí, nuestro más sincero pésame. La verdad es que sí. Y aquí se queda la jornada. Venga, nos vemos la próxima, señores. Va, señores. Vámonos.